Vale, ahora sí, tenía que dejar la intro. Probablemente tenga más copyright que el infierno. Los de Persona, los de Atlus, les encanta. Pero bueno, Persona 3. A ver, voy a darle aquí para que ya deje de salir la intro una y otra vez. No está saliendo. A ver, varias cosas. Bueno, vamos a empezar a hacer Persona 3 hoy. Es Persona 3 FES, realmente lo pone ahí, Persona 3 FES. Pero lo pongo como Persona 3 nada más porque básicamente Persona 3 FES sería como la actualización que sacaron. Volvieron a sacar el juego, sería como la edición juego del año, algo así típica que sacan las compañías a veces con DLCs. Es como el juego con una expansión que sacaron. El juego original sería The Journey y The Answer, la respuesta. Sería el viaje y la respuesta, sería como la parte extra que sacaron después. Pero bueno, vamos a jugar nada más que a la versión original, digamos. Lo único que en Persona 3 FES tiene alguna cosa nueva, tiene alguna interacción nueva, alguna movida nueva. Aparte, que no tenía el juego original, o sea que es un poco más largo, un poco más extendido y tiene más movidas y eso. Pero bueno, bien, pensaba que si me metía en los menús estaría a salvo de que me aparecieran los vídeos, pero era mentira. Vamos a volverlo a intentar desde el principio otra vez. The Journey, sí, no, tal vez. Ahora le he dado, vale. Bien, y el móvil está saliendo loco, bueno, da igual. Voy a mirar que no te voy a configurar nada. Creo que no. Está todo bien. Autoavanzar, ¿no? Por Dios. Vale, no he tocado nada todavía. Ahora sí, vamos a empezar un nuevo juego y supongo que ya iré explicando sobre la marcha. Yo digo, esto va a ser un poco más relajado. Básicamente es la historia. Es un poco una mezcla entre un juego de estos de simulador de vida. De simulador de estos de vida diaria. De. Pues que si tienes que ir al. Es un chiquillo, tienes que ir al instituto y no sé qué. Y luego tienes que. Aparte hay batallas. O sea, tiene dos fases. Como la parte de la vida diaria y la parte luego de las batallas ya sí que son en plan RPG. Así que eso. A ver, en el live stream estaréis viendo a lo mejor ahí unos números. Ignorarlo, ¿vale? Eso es porque estoy grabando el vídeo en disco duro y tiene que mostrarse eso por obligación. Dice que vas a jugar a la historia de Persona 3 original. Si ya has jugado. Si estás jugando a Persona 3 por primera vez, te recomendamos que empieces con este modo. Los que ya hayan jugado pueden jugar. Sí, ya digo, lo de The Answer, la parte del FES del Persona no la vamos a hacer. Es como si estuvieran jugando a Persona 3. Y ya está. ¿Quieres saber lo que se ha añadido? Mejor no. Por si hay spoilers en las explicaciones. Es mejor ir viendo el juego poco a poco. Yo ya he jugado al Persona 3. En realidad he jugado al Persona 3 portable. Pero bueno, si tiene. No tengo datos de nada. Esto vamos a ignorarlo, ¿vale? No quiero transferir datos, aunque no tengo datos aquí. ¿Empezamos? ¿Ya? ¿Por fin? ¿Ahora? ¿Y ahora? Dificultad. A ver, bueno. Normal, difícil o normal, fácil o difícil, por algún motivo está así ordenado. Una cosa que voy a poner, seguramente. Para el Persona 3. Para el Persona 4 cuando lo hagamos no. Porque es que el Persona 3 tiene una complicación añadida, digamos. En los combates. Tiene una. Una cosa que está. Que. Pff, tiene una cosa especial, Persona 3. Que es que tú solo manejas al personaje protagonista. Y no a los compañeros. Lo cual en las batallas es un por culo. Entonces, solamente para este voy a ponerlo en fácil, perdón, para poder avanzar. Porque, wow. Que los compañeros hagan lo que les sale de las narices es lo peor del mundo. A los compañeros les encanta hacer los ataques que no deben y cosas así todo el rato y no curar a la gente, es ridículo. Te lo voy a poner en fácil, la dificultad de los combates. Pero es que. Se puede pasar en normal, se puede pasar en difícil, pero que les den por culo a mis compañeros porque van a hacer lo que les sale de las narices y pues no me apetece que se tomen esas libertades a lo mejor. Las batallas sean menos difíciles, tienes la opción de continuar de veces después de que te maten y todo eso. En el de PSP, que es el que jugué, puedes controlar a los compañeros y ese pues me lo puedo pasar en normal, pero en este, en el de Play 2 original, no puedes y es lo peor. Luego en Persona 4 sí que podías manejar a los compañeros. Si pudieras manejar a los compañeros, puedes crearte tus estrategias ahí.
Pero es que vas a estar tú ahí. Pues ahora este enemigo le afecta el hielo, no sé qué, y van a estar tus compañeros. ¿Has querido decir que ataque cuerpo a cuerpo? Nadie ataca cuerpo a cuerpo en este juego. Prácticamente, es ataques especiales. Su padre. Una vez que has empezado. Por otro, el juego está totalmente en inglés, no traducido. Iré traduciendo todas las cosas y ya está. Y ya digo, la historia me acuerdo más o menos. Lo jugué hace ya un tiempo y seguro que se me ha olvidado, pero. Pero de algo me acuerdo. Pero vamos, que la historia me la sé. Pero quien no, la historia es interesante, aunque bueno, ya iré diciendo. Que sí, sí, podemos empezar, supongo. Ya digo, está en inglés y iré traduciendo las cosas. Bueno, los personajes y las cosas de aquí son puramente ficticias, bla, bla, bla. El tiempo nunca espera. Llega a todos. Siempre llega al mismo fin. Para todos. Los que quieran salvaguardar el futuro, por limitados que sean. Tienes un año. Adelante y sin pausa. Vamos. El juego tiene un año. O sea, el juego transcurre durante un año. Va como en tiempo real. Técnicamente podría hacer el juego hasta en tiempo real en plan 24. Y cada día. Podría hacerlo que fuera un vídeo y subirlo cada día. Y según por culo tardaríamos un año en terminar esto, pero. Pero no. A ver, aquí hay voces. Cuando haya voces, subir un poco el volumen. Tarda un poco, pensaba que esto iba a ser más. Yo recordaba que este vídeo era más corto. La excusa de que haya música en el juego, por cierto, es que tienes los cascos puestos de protagonista todo el rato. Lo cual es un detalle. Me encanta la canción esa. La música del juego es muy buena. Una de las mejores cosas que tiene. Vamos a ver el vídeo, vamos a disfrutar de la estética super anime al máximo. Ahora les explicaré alguna cosa. Por ahora, verlo. You're late. I've been waiting a long time for you. Llegas tarde. Llevo esperándote mucho tiempo. Chiquillo claramente inquietante. Now if you want to proceed, please sign your name there. Ahora si quieres continuar. It's a contract. Don't worry. All it says is that you'll accept full responsibility for your actions. You know, the usual stuff.
Vale. Dice, por favor, si quieres continuar, firma aquí o pon tu nombre aquí. Es un contrato, es lo típico. Solamente dice que será responsable o que tomará responsabilidad sobre tus actos. Ya sabes, lo típico. Es lo que ha dicho el chiquillo inquietante. Y ahora aquí nos dejan elegir el nombre del protagonista, ¿vale? Técnicamente, el protagonista tiene nombre real, porque, aunque se lo pusieron después, el protagonista, el peli negro inquietante, con cara un poco de emo, honestamente, se llamaba, porque creo que había un manga, y se llamaba Minato Arisato, puedes poner nombre y apellido, por cierto, en las películas de anime que están haciendo, que aún no las han terminado, creo que ya las han terminado, no lo sé, hace poco, lo llaman Makoto Yuki, pero, bueno, en japonés creo que es otro nombre. No, creo que es Makoto Yuki. Pero, aquí podemos ponerle el nombre que queramos. Y tengo una costumbre en los Persona. Solamente, y ya lo iremos viendo según según vaya avanzando la historia, es que a mis protagonistas Ah, mierda, espérate, primero el nombre. Da igual, yo lo pongo así seguido y será más ridículo todavía. ¡Ah, no! ¡Ah! Yo lo llamo anime polleces. Ah, si sabéis las típicas tópicos de anime que salen una y otra vez en todas partes. Yo a eso me refiero a ello como anime polleces. Hay muchas. En este juego va a haber un montón. Y en el siguiente también. Si queremos podemos ir jugando a hacer una lista de todas las anime polleces que van a ir saliendo. Y mi protagonista de los personajes se llaman anime polleces. Y ya está. Y así no nos equivocamos. Y así me lo he pasado el juego. Pero es que, vamos a ver. Ya digo, si se os ocurre cualquier tópico que sale en los animes una y otra vez, casi seguro que va a salir en este juego o en el siguiente. Es que es... sería al revés. Da igual, se llama polleces de nombre y de apellido anime. En el Persona 4 Golden lo ponían al revés, cambiaban nombre y apellido para que fuera primero nombre y luego apellido, pero no importa. Aquí está al revés, primero se apellido y luego el nombre, no importa. Este se llamará polleces anime y el otro anime polleces, y no pasa nada. Y no pasa nada, así son dos personas distintas y claramente diferenciadas. Ya digo, tengo bastante poco aguante para las anime polleces. Entonces cada vez que sale una es como... Y en este hay muchas. ¿Quieres continuar? Por supuesto. Ya está grabado a fuego, ya no puede cambiar. Es una forma original de poner el nombre, por lo menos. Ah, tienes que firmar aquí. Nadie puede escaparse del tiempo, nos... You can't plug your ears and cover your eyes. Nos entrega a todos al mismo final. And so it begins. Puedes taparte los ojos y cubrirte los oídos. Pero bueno. ¿Quién está ahí? No recuerdo cómo se llamaba esta ahora. ¿Lolis? No lolis góticas, pero sí. Ya digo, hay muchas. Ya las iremos nombrando. Hacer una lista. Cada una de todas las anime polleces que veáis, que son muy tópicas de los animes. Y cuando salga la decís. ¿Por qué van a salir seguro? Bueno, y eso va a ser importante. El día en el que estamos y las fases lunares. Y ahora ya por fin, menos mal que no, el vídeo ya lo puedo pasar yo cuando quiera, santo Dios. Pero bueno. Como nota, lo de que tienes que firmar un contrato para poner el nombre es una forma original de no sacarte mucho de... del personaje de por qué tienes que decirle tu nombre a alguien. Algunas cosas son tópicas, pero otras son buenas, pero son tópicas. Y tópicos aquí va a haber muchísimos. Yo solo digo. No pensaba que fueras a llegar tan tarde. My name is Mitsuru Kirijo. I'm one of the students. Hostia, lo tengo puesto todavía alto el volumen, ¿eh? Voy a bajarlo un poco, pero creo que así está a un nivel soportable, ¿vale? Mi nombre es Mitsuru Kirijo.
creo que Mitsuru es el nombre. Aquí, sin embargo, lo dicen al derecho como en inglés, que se diría nombre y luego apellido. ¿Verdad? Sí, ¿no? La familia es la familia Kirillo. Sí, primero nombre y luego apellido. Soy una de las estudiantes que vive en este dormitorio. ¿Quién es él? Tentáculos, ahora no recuerdo. Puede, no me acuerdo. ¿Quién es? ¿Quién es él? He's a transfer student. It was a last minute decision to assign him here. Es un estudiante de intercambio, fue una decisión de último minuto que viniera, que lo asignaran aquí. He'll eventually be moved to a room in the boys' dorm. Eventualmente lo moverán a una habitación en la en el dormitorio de los chicos. Is it okay for him to be here? ¿Está bien que él esté aquí? I guess we'll see. Supongo que ya veremos. This is Yukari Takeba. Esta es Yukari Takeba. No recordaba que fuera Takeba. Solo recordaba el nombre de Yukari. She'll be a junior this spring, just like you. Será una junior esta primavera. Creo que eso es... ¿16 años? Creo que son... No me acuerdo cómo son las edades, porque lo ponen en inglés y no es lo mismo, pero vamos. Sería como... Es que tienen como... En Japón tienen como tres ciclos de secundaria, me parece que es, ¿no? Que son primero, segundo y tercero, pero sin embargo aquí en España hay cuatro, creo, ¿no? Después de cuarto de la ESO tienes la selectividad, o, no, ¿tienes? No, tienes primero, segundo, tercero y cuarto de ESO y luego tienes primero y segundo de bachillerato. Sería como primero de bachillerato, me parece. El año de antes del año en el que haces la selectividad, me parece que es. Creo recordar, vamos, cómo funciona. No se lo habrán cambiado ya con la LOMCE o quién sabe. Pero en Japón son tres cursos. No sé cómo está organizado, pero vamos, que sí, son tres cursos. Y esto es como segundo, ¿vale? Como el segundo curso de tres. ¡Ey! Y aquí ya podemos elegir. Encantado de conocerte, porque tienes un arma y es este el dormitorio de las chicas. Así que si queréis ir, vamos a hacerlo... Poco a poco, ¿no? Relajado. Cuando veis las opciones, ya digo, yo las leo. Y... Serían como... Las tres años serían como los años de preparatoria, a lo mejor para la universidad. No sé cómo funciona exactamente. Pero bueno. Cuando hay decisiones, si queréis proponer, dar vuestra... elegir una de las posibilidades, elegir las posibilidades, ¿eh? O sea, ya digo, esto va a ser relajado. Digo, ¿por qué? Encantado conocerte porque tienes un arma. Y es este el es el dormitorio de las chicas. El arma, ¿no? Vale. Encantado, como si no pasara nada. Vale, ¿por qué tienes un arma? ¿Huh? ¿Ah? Well, it's sort of like a hobby. Es una especie de hobby, sí. Se podría llamar así. Esta es la que en el vídeo de antes se le veía apuntándose en la cabeza, ¿vale? Con la pistola. Bueno, no es un hobby, pero... You know how it is these days. It's for self-defense. Ya sabes cómo es estos días, o en esta época. Es para defensa personal. It's not a real gun, of course. No es una pistola de verdad, por supuesto, entonces no vale para nada, pero ok. It's getting late, so you should get some rest. Se está haciendo tarde, deberías descansar un poco. Your room's on the second floor at the end of the hallway. Your things should already be there. Tu habitación está en el segundo piso, al final del pasillo. Tus cosas deberían estar ya ahí. Por cierto, si oyen la voz de los personajes, decírmelo ya. Si hace falta que se suba el volumen o algo, vamos a hacerlo ahora que estamos al principio, ¿vale? Tus cosas deberían estar ya ahí, sí. Oh, I'll show you the way. Follow me. Te enseñaré el camino, sígueme. Vale, por ahora creo que dejaré este volumen. Ya veremos si lo tengo que bajar un poco o subir. This is it. Este es. Pretty easy to remember, huh? Since it's right at the end of the hall. Bastante fácil de recordar, ¿verdad? Porque es justo al final del pasillo. Asegúrate de que no pierdes la llave o... La frase que dicen después no tiene traducción literal. Pero nunca... No te dejarán en paz. Sería como que te va a echar la bronca la Mitsuru. ¿Era? ¿Kirillo? ¿Era Mitsuru? ¿Cómo podía olvidar el nombre? Va, da igual. ¿Alguna pregunta?
¿Para qué era el contrato? ¡Oh! El crío vive aquí también, el crío que claramente hemos visto desaparecer. Y hacer desaparecer el libro, o sea que... bien. ¿Para qué es el contrato? ¡Oh! Vive el crío aquí también, vive el niño aquí también. El 2, el crío, 2, B, 2, vale. Vive aquí también el niño. ¿Qué niño? Era evidente. Si vendí mi alma, probablemente. ¿De qué estás hablando? Venga, no es divertido. Yukari parece que no sabe de lo que estás hablando. Un poco tarde para elegir primero, porque creo que muchos han dicho ya el segundo. ¿Te puedo preguntar algo? Was everything okay? Mientras venías para acá, o sea, en el camino de la estación a aquí, ¿todo estaba bien? ¡Sí! ¿A qué te refieres? Si os habéis fijado en el vídeo, de repente se había puesto el cielo verde, cosa de radioactividad seguramente, y había ataúdes por las calles y sangre y cosas por el estilo. O sea, fantástico todo. Tenemos otra opción. ¿Sí o a qué te refieres? Diciendo que estaba todo bien. La mayoría en realidad tampoco son muy... no cambian demasiadas cosas. Aparte de los ataúdes y las manchas de sangre, todo guay. Dos, ¿a qué te refieres? Hacernos el longis. El longis. El longis. Ya sabes a qué me... Never mind. Yo creo que le dije que sí. Estaba todo fantástico originalmente. Parece que estás bien. Bueno, será mejor que me vaya. Estoy seguro que tienes algunos que tienen más preguntas, pero dejémoslas para más tarde, ¿vale? Buenas noches. Ah, bueno, por cierto, también arriba nos pone, bueno, qué día es del año, qué día es de la semana. Es martes, que es por la noche, y que el día siguiente... bueno. It's Yukari. Oh, Dios, are you awake? Al día siguiente ya. Esto va a ir como día por día. Ahora luego se irá viendo que cada día podemos hacer cosas por la mañana, por la tarde me parece que es, y por la noche. Y solo podemos hacer ciertas cosas durante el día y tenemos que aumentar las estadísticas y un montón de movidas. Yukari, ¿estás despierto? Abrir la puerta o ignorarla. Solo para avanzar la historia, me parece que si lo ignorábamos no pasaba nada. Creo que acababa entrando ella. Pero bueno, si queréis. Más rápido. Abrimos la puerta, la gente va a abrir la puerta, la mayoría, parece. Las dos. Ha abierto la puerta, venga. Creo que si no abrías la puerta entraba ella o algo así, o sea que... Good morning. Did you sleep okay? Buenos días, ¿has dormido bien? Mitsuru-senpai asked me to take you to school. Ah, bueno. Mitsuru-senpai, lo de senpai es lo de que es del curso siguiente al tuyo. Sería en tercero. O sea, el Mitsuru es un año mayor. Que es ya justo el año de preparatoria, el año de antes de irse a la universidad y todo eso. Pero me parece que si, es que me parece que no la abrí. Me dije que creo que entró. O algo así. Tienen llaves de alguna forma. Mitsuru me dijo que te llevará a la escuela. Se está haciendo tarde, así que estás preparado para irnos. ¿Puedo encontrarlo yo mismo? ¿Estoy preparado o puedo encontrarlo yo mismo? Primero, tópico del senpai. Sí, un poco. Bueno, ya, sí, llega a ver. Lo del típico de senpai, por favor. Date cuenta de que existo y esas cosas. Pero no es muy exagerado en esa parte. Lo de llamarle senpai, hombre, mejor que como hicieron con el Persona 1, de que quisieron... camuflar que el juego era totalmente japonés y hacía como que era en América. Que utilicen cosas japonesas sí que va a ser normal.
Lo puedo encontrar yo, ser un cabrón. Vamos a ser un cabrón. Podría haberlo encontrado yo mismo. Oh, en serio. No quieres arriesgarte a llegar tarde el primer día, ¿verdad? El primer día nunca se hace nada. Date prisa y prepárate. Espero que os oiga la música de fondo. La música de fondo es de los mejores cosas que tiene el juego. Es, me encanta. Míralo ahí. Bueno, sí, ¿ves? Ahí está. Al fin y al cabo nos acaba acompañando, pero bueno. Bueno, esta es. We're here. Welcome to GeckoCon High School. Hope you like it. Ya estamos aquí. Bienvenida a la al Instituto GeckoCon. GeckoCon lo pronunciaré mal mil veces. Espero que te guste. Ya estás bien desde aquí, ¿verdad? Sí, no creo que los institutos son todos parecidos tampoco. Deberías ir a ver a tu tutor, lo primero. La oficina de profesorado, de faculty, sí, sería el personal de la escuela. Está a la izquierda. Y eso termina el tour. ¿Tienes alguna pregunta antes de que me vaya? ¿En qué clase estás? Y no, no, realmente no. No es, aunque bueno, es un poco, la Yukari es un poco el tópico esta de novia un poco forzada. De, pues, besa por esta, ¿sabes? De al que no hagas nada casi que por defecto. ¿En qué clase estás? Y no, realmente, y no. Acosar ya a Yukari, ¿por qué no? ¿Vamos a acosar? Acosar a Yukari. ¿Me? I don't know. I haven't looked at the classroom assignments yet. No, yo todavía no lo sé. Todavía no he mirado las asignaciones de clases. Todavía. Intentaré esperar un poco más para la próxima vez porque hay delay en el chat. ¡Hey! About last night, don't tell anyone what you saw, okay? Sobre la noche pasada no digas a nadie lo que ocurrió, ¿vale? See you later. O lo que vistes. Nos vemos más tarde.